Canales Rivera continúa desvelando nuevos detalles sobre su familia en Secret Story. Si hace unos días dejaba a todos sin palabras al reconocer que había cambiado el testamento de su abuelo sin su consentimiento, ahora el ex torero ha decidido sincerarse con Isabel Rábago contándole qué es lo que más recuerda de su tío Paquirri y cómo se comportaba cuando estaba con Isabel Pantoja. Un testimonio que ha dejado muy sorprendida a la colaboradora. Recuerdo unas navidades con Isabel en Cantora en las que le regaló abrigos de bisón, ha comenzado contando el ex torero. Canales Rivera ha reconocido que él recuerda que tanto Pantoja como su tío estaban siempre muy acaramelados dándose muchos besos. Eran muy cariñosos el uno con el otro, ha reconocido. Sin embargo, ha dejado claro que Carmen siempre tuvo un trato más especial con su hermano y con él que la madre de Kiko Rivera. Además, en cuanto a su tío Paquirri, el concursante ha reconocido que guarda un gran recuerdo suyo, era muy cariñoso pero si nos tenía que dar un cocotazo o un guantazo nos lo daba, ha explicado. Además, ha dejado claro que él siempre fue el patriarca de la familia. Una vez nos dijo, esto es una familia, todo es de todos y lo disfrutamos todos. Unas palabras que ha reconocido que le dejaron muy marcado y que sigue teniendo muy presentes.